que dice la canción eh, Son venados, son venados eh. Y que no me digan El El esquina. venado, el venado Eso a mí me mortifica El, el venado, el venado, venado. Pero me gustan uh, el esquina. Ya. Hay un que dice Señor, una vez más, otro Flow El, el podcast. podcast. Estamos aquí con ustedes. Sí, allá mismo en su casa, sentado con usted en el sofá mirándonos. <laughs> Marielio Blanco, Johan Loera. Hola, gente linda. Y del otro lado del ring tenemos a la India Tarilis. Hola. Y acompaño, acompañándonos el día de hoy, ay. Misael. ¡Ay, ay! ay ¡Aplauso ay, para ay, Misael! Ay, ay. <ríe> ay. <ríe> Mi gente, recuérdense. Que tuvimos un concurso La semana pasada La persona que más uh -huh. Compartiera el video Se iba a ganar 100 dólares Y tenemos un ganador Tenemos un ganador. Tuvo muy uy, reñida uy, la uy. cosa Tuvo muy reñida la cosa No se lo voy a negar Hubieron muchas personas Que wow Me sorprendieron Ay. Pero el premio va Para Díaz Maglio Directamente Desde uh -huh. Colombia hey. Así que, Maglio, ya tú sabes, comunícate con nosotros a través de otro Flower Podcast en Instagram, donde nos enviaste todos los, todos los captures. Y a sí, través de ahí te vamos a tomar los desplotó, datos. Exacto. Muy gano, el, el, el Uf, bien. Uh. Por eso se lo ganó. Por eso decimos: si nosotros hacemos un concurso, usted tiene que participar. No solamente uno veces será el que más lo compartiera. Y lastimosamente, aunque fue muy reñida, pues ganó él. Así que muchísimas felicidades. Ya tú sabes. <laughs> miente de una vez entrando en materia, en tema, eh, en ciertas ocasiones de nuestra vida hemos sentido que nuestra vida va por un lado y el sentido va por otro lado. Entonces, quizás nos sentimos en un segundo plano, pero sí. no en un segundo plano, <risa> <risa> sino en una segunda posición, en un plato. ¿Cómo, cómo le dicen a eso? ¿Cómo, no, no ¿cómo hable... que le dicen a eso de que el plato es... no, no, hable, no hable mucho de segunda posición mes. porque... Pueden, pueden haber muchas cosas que... imposiciones, ¿verdad? Hay <laughs> muchas cosas positivas también de eso. Entonces, el tema de hoy es... Bueno, señores, lo que nosotros queremos es la, la segunda opción. Lo que queremos tocar es cuando usted está como una segunda opción o tiene a alguien como una segunda opción más, no como una primera. Usted es el cuerno. Aquí abarcamos <laughs> todo. O, 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 te, o, o alguien por ahí más el cuerno. Ay. ¿Cómo es que dice la canción? Eh, son venados, son venados. Eh. Y que no me digan el, el esquina. Venado, el venado, el venado. El venado. Y, uh, Eso a mí me mortifica. El, el venado, venado, el venado. venado. Pero me guste uh. el esquina. ¿Ya? Puede ser que dice. <risa> 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 Ay. Miren. Eh, sucede, viene, pasa y acaece de que eh, muchas veces somos un segundo plato, pero no, no nos hemos dado cuenta. Sí, eso a veces sí. pensamos que somos <laughs> nosotros <solo, ríe> los oficiales, que somos, tú sabes, cuando, cuando viene a ver, hay tres, cuatro, cinco, seis que estamos en la misma situación. No es uno solo, a veces no, no se confundan. ¿A quién de ustedes le ha pasado alguna vez eso conscientemente? Conscientemente. Conscientemente. Que hayan sido. Y porque tú me miras a mí. <laughs> no, Marieli, mi querida, yo. Quise escuchar tu opinión respecto al tema, no que tú estabas en una situación similar, <laughs> señores, no malinterpreten. <risa> <risa> yo creo que todos, todos hemos estado en una segunda posición, no vengan ustedes. No, Pero consciente, están... estamos no, hablando no, consciente. No de esa otra posición, sí consciente, wow. porque llega un punto de la vida que usted le gusta a alguien y lastimosamente esa persona está comprometida <laughs> o está por la situación que sea con alguien y usted le acepta aunque sea un besito, eso no dice, dijiste, ah, yo tú has Sido eh, el cuerno de alguien, no es que uno ha llegado a ser débil yeah. o, o la persona se, está, está sincero contigo y uh -huh. te dice a ti: Mira, yo tengo mi esposa, mi, pero tú también me gustas. Y, y hay gente que, que aceptan esas opciones. Ay. ¿Hay yo he escuchado es por ahí de que hay mujeres y hombres, pero más mujeres que le gusta eso? O sea, le gusta que, que... Le gusta más los hombres casados que solteros. Ay, Dios. ¿Por Ay, pero qué? es otro tema, mi amor. Sí, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú eres una... Aunque tú... Aunque te guste, tú eres un plato de segunda mesa, pero eso tiene una ventaja para esa persona. Muchas. Claro, porque la responsabilidad... Mucha gente... En el siglo XXI estamos corriendo la responsabilidad. <laughs> estamos corriendo. Estamos. Porque <laughs> eh, tú, yo, él, nosotros, vosotros, vosotres <laughs> <laughs> Quieres salir con <laughs> gente Elles... de... Ellos ellos, 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 miren, miren, en España, solo <laughs> me mandan con eso. Ay, no empiece con eso. Pero mucha gente, mucha gente, quiere evadir responsabilidad, ¿verdad, Misael? Claro que sí. So, eh, básicamente ese tema yo lo estaba tocando anoche con mi prima, que ella decía que a ella le gustaría tener una relación poliamorosa. <gasps> ella, otra chica y un chico. Pero Ay, ella decía que. Que fueran cuatro? No tres. Ella, <laughs> un chico. ¿Qué pasa? No, ella, un chico y otra chica, Ajá, por eso. Ella me estaba diciendo. <risa> ya, <risa> ella me decía que el que único problema era que la familia. Entonces yo comencé a resaltar. Le dijo que okay, háblame de tía Fulana. Uh -huh. ¿De quién el hijo que ella le aceptó a su esposo? Uh -huh. Cuando le mencioné el tema de la familia, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las familias de nosotros, tener relaciones al lado, uh -huh. es bien. Pero no convivirla. Wow. No, pero siempre y cuando se trate del hombre, ¿verdad? Ajá, ah, eso, porque estaba diciendo, que o no que, oh, que me molesta lo que la familia va a pensar cuando al final la familia hace lo mismo. Ahí está, está el detalle porque a eso iba. A ustedes los hombres sí le encanta el, el poliamor para ustedes la cosa más divertida, ¿verdad? Hasta que su mujer no lo quiere practicar. Claro que uno como ser humano normal pues no va con eso, pero ¿qué tal a usted ¿Le encanta el poliamor? Ustedes saben lo que es el poliamor, ¿verdad? <laughs> Tener muchas parejas por ahí detrás de su eh, eh, esposa que tienen, pero ¿qué tal eso que lo tenga? Bueno ella, ¿no? No, 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 mira, mira Mariali, abordando un poquito más ya en lo profundo, en el meollo de la situación, eh, es una situación un poquito complicada y difícil, entiendo que lo, en estos tiempos la, la, las personas están modernas, le, les gusta compartir, um, en ocasiones tienen una opinión de que bueno, si es con mi pareja, lo, entiendo, señores, y de verdad los respeto a la persona que esté de acuerdo, que le encante, que le fascine, pero... O sea, para mí el círculo um, de una relación es simplemente de dos. Cuando ya transcurre a tres, a cuatro, como que el amor se distorsiona. ¿Por uh -huh. qué? Porque hasta teniendo relaciones sexuales, eh, cuando estás con tu pareja, tienen una conexión mediante ojos, besos, que simplemente puede existirse tan nice, como que tan chula entre dos personas. Bien, entonces el tema del poliamor para mí no, no existe. Para mí entiendo que es más como eh, un ratito, nos la pasamos, nos lo disfrutamos, ya se fue la otra persona, quedamos mi pareja y yo. Entonces, uh -huh. es eh, uh -huh. como que eh, para mí es un poquito chocante eh, esa parte. Como hay personas que viven, los respeto, como lo dije anteriormente, eh, en su poliamor, pero no lo comparto. Pero yo digo que todo todo va a depender, exacto. Sea, tú, tú no lo compartes, quizás tú, el otro sí. Todo depende del acuerdo que tú llegues con tu pareja o ni siquiera en tu familia. Porque todo el mundo tiene su cuento. Claro. Todo el mundo tiene su cuento: mi tío, su tío, la abuela, la sobrina, que yo pegue el cuerno por allí, que aquel no. Todo el mundo tiene su cuento. Entonces, ya no es cuestión de aceptar lo que el otro diga. Ahora, hay un. Hay... En el siglo XXI que estamos actualmente, en aproximadamente del 2016 al 2017. Se decía, hay un 20% que el hombre era quien pegaba cuernos y el 13% de las mujeres. ¿Estábamos en el año, en el año 2023. 2023. 2023. ¿Y ustedes saben qué? ¿Qué? ¿Eso cambió? Claro. ¿Se volteó la vaina? Ajá. ¡Yeah! En el porcentaje que dice que la mujer ahora actualmente tiene un 21% más que el hombre. Claro. Y Mira eso, que... que las mujeres no lloran, las mujeres. Ajá. La mujer es... <risa> <risa> Mira qué lo que pasa. Nosotras las mujeres siempre está... estuvimos muy cohibidas con cosas. Usted no puede hacer esto porque mujer aquello, su papel, sus roles esto. Exacto. Ya hay demasiada información con la llegada del internet de cómo ya toda la información que tú tenías que comprar un libro, ir a una biblioteca o que te lo dijera alguien que lo sabía, ya tú la tienes en segundos. Simplemente con un clic en el celular, pues la mujer se empezó a dar cuenta del poder que tiene. Por eso está el despertar femenino que no es el feminismo. Son cosas muy, muy, muy distintas. Entonces, ya con esto la mujer sabe que tiene poder, que puede hacer. Pero la mujer trae un dolor, trae un resentimiento. ¿Por qué? Porque yo soy la que escuché que mi papá le fue infiel a mi mamá. Pero mi mamá es la que escuchó que su papá le fue infiel. ¿Entiendes? Entonces, ya traemos un resentimiento de allá. Y muchas, aunque no han comprobado una infidelidad, pues lo traen y dicen ya es por los hombres, porque son así. No es que voy con eso, estoy dándole, pues como dice Kelly, las estadísticas de las cosas. ¿sí? Ya, ¿tú sabes cómo se llama eso? La venganza de la costilla del hombre. Se llama eso. O sea, la costilla mía se me está virando, mi gente. No, pero ahí vamos. Ahí vamos. No, es, es, es algo que, que a través del tiempo, por ejemplo, en mi caso, desde República Dominicana, yo vengo escuchando mucha gente que habla de eso y que la mujer y que el hombre era y que la, y la mujer siempre se quedaba sumisa. Y es como que. La mujer dijo, ya me cansé. O sea, yo creo como que el hombre fue el que sí, sí. creó ese monstruo me de la mujer. Me de ser la otra. O sea, el monstruo que es la mujer actualmente, a nivel de, 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 de liberación, eh, fue el hombre que lo creó, por la opresión que tenía. Entonces, eh, colecó, ah, obviamente eh, un poquito mejor. Es por eso a la hacer... mujer no le importa, ya no le importa, no a todas, pero ya no le importa sí. estar en un segundo plano, lo cual le traía algunas ventajas. <laughs> Ay... Ventajas que podría traer ser un plato de segunda mesa. Ay, mi amor. Te escucha fuego, pero es así. Ay, mi amor. Ventajas, ventajas. No, 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 espérate, María. Yo quiero que Misael me dé dos ventajas. Dos. Ventajas. Que yo... Dame dos ventajas, Misael. <laughs> ok, ¿qué ventajas puede tener una persona que sea de segundo plano? Quizás lo que tú decías, evitar responsabilidad. Ok, ella es una. Que okay. okay. la gente que te está sobrando, que ahora saliste, que todo esto. Ajá. Y... Ah, oh, no. No sabe otra otra ventajita, a ver, piensa, dale, Misa. ¿Tú nunca has sido plato de segunda mesa? Creo Ay, que... ya. Consciente, <laughs> no lo ha sido consciente. <laughs> Eso es lo que no, pero conscientemente, ¿verdad? No, conscientemente no. Pero inconsciente okay. quién sabe. ¿no? India, dame, dame, una, dame, una, ventaja que tú consideres que tenga una Ay, persona. Ay, mi amor, yo no la tengo que planchar, yo no la tengo que cocinar, yo no tengo que aguantar sus m's para no decirle la ah. palabra a ese hombre. Yo simplemente me lo o las personas, la gente, Ay, sí. ¿ok? Se <laughs> lo gozan el momento, le sacan sus, cuart eh, sus cuartitos y ya, te fuiste para tu casa. ¿Eh? Mira, no, yo, no más que soy yo. yo <laughs> nada más te Yo nada más te fuiste. Ya, no te diciendo, tú sabes, no hablo por mí, hablo. hablo, hablo en general, como Johan, la persona. <laughs> dame, Johan, dame, dame, dame algo positivo, algo positivo. Dos. ...dos... Convénceme a esa audiencia que está ahí... ...que me tiren por... Ah, que, que, ...que digan lo positivo. Lo positivo... ...ah, lo positivo. Sí. Okay. Un, una ventaja. ventaja... Señores... ...es que en verdad... ...yo no entiendo... Que, 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 ...qué ventaja yo puedo tener... ...con ser el otro... ...porque... Eh, ...en verdad... ...como que no estoy muy acostumbrado... ...pero en caso de que lo fuera... ...de que lo fuera... Mm -hmm. ...yo entiendo que yo sería la persona... ...que disfruta el momento... <laughs> ...y te mando... ...vuelto un etcétera <laughs> a tu casa. Yo fui el otro una vez... Una ah, vez yo fui el otro. El otro. Sí, el otro. Así, porque nada más no son las mujeres. Los hombres también. Yo hacer esta pregunta. Los Kenya, hombres Kenya, pues, también sufrimos nosotros ese, ese dolor a veces. Sí. Pero en ese caso me pagaban el carro, ¿Qué? me pagaban la casa Ay, y cuando me decían pero qué mujer. De... no, está bien, tranquilo, <laughs> tranquilo, ¿me entiende? Ay, bueno. Tiene Ay, su para ventaja. Ahora, ahora llega un punto. Porque somos seres humanos, no somos máquinas. El ser humano se, se encariña, se enamora. A veces quizá no es tu primer objetivo, pero poco a poco, dependiendo de la atención, tú llegas hasta ahí. Se va. De ahí es donde viene y se desploma todo. Pero yo tengo una pregunta. India. ¿Qué? India. Cuando ella dice India... Y yo digo, ahí yo me tengo que dar un trago. Hay algo, hay algo. Porque aquí no hay que contar historia, pero todos sabemos los cuentos, ¿verdad? <laughs> Ustedes, los hombres, están casados, ¿verdad? Y están con una mujer pegando su cuernito, que debería ser la chilla en otro país y no están viendo. Pero entonces el hombre sabe que está casado, le cumple a la mujer y la amante le acepta muchísimas cosas respetándolo. Pero el hombre cela a la amante. Pero él estando casado. Y quizá teniendo otra por ahí. ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué ¿Por usted así? Claro, buena encima pregunta. saben que están pegando el cuerno. O sea, que y que ese es el cuerno de usted, Y está celando al cuerno. O sea, él está con la mujer en su casa y quizá acotado. Y la mujer haciéndole cariñito. Ya hicieron cualquier cosita. Y, y dónde tú no, estás. Porque, está su mujer. porque no puede salir porque es viernes en la noche es o que, sábado. Es ¿verdad? que si él está casado, ¿eh? él no tiene que decirle nada a la chilla. Uh, no le no puede decir nada. Dice mía, que esa es la regla número uno. ¿Qué? No apecharse pero a veces no que no se apeche. Me, le voy a explicar algo del hombre <coughs> lo que pasa es que el hombre mi gente es, es un ser que tiene un corazón tan inmenso y tan grande me entiende que uno tiene que meter muchas cosas para poder llenarlo como por ejemplo la chilla otra chilla la, la esposa postre. los hijos otra chilla me entiendes? es que ese corazón de nosotros tan grande y tan bueno que necesita... Mira, mira. Dice un DJ por ahí, ¿verdad? Ajá. Que el hombre tiene otra para no gastar a su esposa. ¿Me entiendes? Para, para no gastarla. Entonces, comprendan, ¿Y entonces, por favor. entonces, ¿por qué la mujer tiene otra? ¿Tú sabes por qué tiene otro? ¿Por qué? Porque... El hombre que está ahí tiene que detenerse, darle like, suscribirse y comentar este video. Y la mujer tiene que aceptarlo y hacerlo también. Así que. Pero mira, la realidad. El de, hombre es un animal. Tú lo has visto la, siempre. No, pero la realidad wow. de las cosas. Cuando una mujer, porque mayormente esas mujeres que son el cuerno de un matrimonio no están casadas ni tienen un compromiso. Pero ya una mujer casada llegar a. A tener otro es porque está pasando algo muy grande. La mujer, por más que seamos, somos muy dada al hombre. Mm -hmm. Y el hombre que a nosotras nos cuida, nos protege, nos provee, aunque no sea todo, pero no provee y no hace sentir segura. Créanme que esa mujer, para uno hacer algo, uno lo piensa 500 mil veces y se arrepiente 300. Solo con pensarlo uno no está. Ay, no, Dios, perdóname por pensarlo. Pero Ay. cuando uno está insegura, si esa mujer hizo algo es porque algo grande está pasando sí. en el hombre. Exacto. Entonces, Misael, una cosa. Dime algo que sea más exacto que la ciencia y la data. No hay nada, ¿verdad? Más exacto. Más exacto que la ciencia. La, ¿La ciencia cuando estu... No, la ciencia estudia ¿verdad? todo. ¿Y en qué Entonces, viene la comparativa? ¿En qué viene la comparativa? Las mujeres la han estudiado y saben el por qué lo hace Ajá. por qué puede pegar cuernos la, yo lo la ciencia de... todavía no ha descubierto María, por qué el hombre María, según Mariel que quiso decir que básicamente sí, las mujeres lo que mujer ella misma el pecho, dijo por eso vengo entonces no, no 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 el hombre no se ha descubierto ni la ciencia ha descubierto el por Ay, qué por favor por egoísta Ay, porque que el hombre por favor, el, egoísta, el hombre nació egoísta. así el hombre yeah. nació así. con un corazón no, grande. No no, 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 no es así. Eh, no me venga a mí con esa ni nada. El hombre, señores, ustedes son, dejen su calentura. El hombre <laughs> tiene que tener, claro, el hombre tiene que tener un control mental que se desarrolla con el tiempo. ¿Por Bien. qué? Porque nosotras nacemos con ese control mental de nuestro cuerpo e incluso para llegar a sentir placer tenemos que pensar mucho en el apto y aceptarlo y después hacerlo. Más sin embargo, el hombre no piensa. En nada más que en el agro <laughs> y lo daban falda y todo, y <laughs> todo depende, Mariel. Todo, <laughs> de todo depende. Tu mamá nunca llegó a decirte, Johan, o decir uh -huh. que tú le escuchaste, dice: agarren su gallina. Que mi gallo está suelto. Tú sabes que ah, mami eh. llegó a decir pa, en, en algunas ocasiones: Tengan cuidado que el loco me anda en la calle. <risa> <risa> Esa era la frase, pero yo siempre fui un chico tranquilo. Ah, siempre. No. Sí, de, de verdad, Kenji, yo siempre fui, de hecho, hasta todavía en el amor. Si no me enamoro, para mí es un agarre y una chersa, pero si me enamoro, es como que un tanto difícil. Yo decidí que pegué cuerno. Es extraño. Es extraño porque me, eh, nosotros los hombres dicen que por naturaleza somos por infieles. Calientes. Entonces, en mi caso, por ejemplo, eh, yo me... Mi problema es que yo me apecho bastante. O sea, yo estoy con alguien y yo me acostumbro mucho a, a... Bueno, a la forma de dormir, a la forma de... que O sea, yo como que no me gusta ni siquiera en el amor. Me gusta improvisar en la cama. Tú eres de los que no. duermen cucharita. Tengo... La noche entera. No, no, no. Y el brazo no se te duerme. No, no así, escucharita. Uno da su vuelta aquí. Pero, bueno. Pero yo, como que de la costumbre. Yo vivo mucho de la costumbre, mi gente. O sea, yo soy una persona tal cual. O sea, yo no soy. Hay personas que son muy cambiantes. Hasta en el sexo. Le gusta. Ah, oh, hoy experimenté otra cosa. Y otra". O sea, como cuando tú tienes con tu pareja, independientemente de. Hay un punto en los cuales los dos, aunque hagan lo que sea, siempre llegan si se dan cuenta. con su... Entonces, para mí, la intimidad y esas cosas son como que muy sagradas y por eso yo no soy como que brincón así, no soy un santo. Ojo, no soy un santo, pero no me considero un hombre infiel. Ahora no. bien, digo mm. yo, le digo mm. yo a los hombres. Si en vez de usted ir a la calle y buscarse de que un mujerón con cuerpo hecho, mire, manda usted a, a, a su mujer a hacer, si hágase la buena a su mujer de su casa. Oh. Ay. 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 está bueno. Está bueno, pero está es su misma mujer de su casa. Está bueno, pero Así como la mujer evolucionó de que se quedaba sumisa y el hombre todo el tiempo, como que quería estar encima y podía hacer y deshacer, y la mujer tenía que quedarse tranquila. Así mismo, también las mujeres han evolucionado en esa parte porque hay estadística y la estadística dice que cuando el hombre manda a hacer a la mujer. La mujer ya se cree la película, mucha fotico, mucha no. vainitas, mucho Instagram. Los tigres comienzan, tú ah, sabes, los tigres que nunca ni siquiera se pararon a mirarla. Eso es verdad. Entonces comienzan sí, a mirarla, comienzan a testearle y ¿qué pasa? ¿Eso Totalmente verdad? de acuerdo cómo contigo? que dice. ¿Cómo que dice, se Eso es verdad. Y qué bueno que hablaste de estadísticas. Claro, está comprobado que cuando una persona se siente mal con alguna parte de su cuerpo y la cambia, la modifica a bien, a como la deseaba y quizá mucho mejor pues su autoestima sube tanto que empieza a sentir y a ver cuando la empiezan a buscar que merece más. Y ya cuando el hombre le hace o le dice, pues ya ella se siente más, mucho más valorada y dice, a ver, yo merezco más, yo soy maestro. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lo está diciendo, tú estás muy linda, tú estás muy buena, tú estás muy esto. E incluso tú te haces una parte del cuerpo y está comprobado que tú lo quieres mostrar. Y claro. la gente dice, sí, ¿por qué esa mujer es tiene 50 años tanto? Y estaba mostrando ahí, porque quizá esa mujer sufrió muchísimo con un cuerpo que no le gustaba. Y en este momento, pues quizá esa mujer que tú ves ahí mostrando con tal edad, pudo hacerse porque consiguió el dinerito, pues que lo disfrute su cuerpo, su dinero. Y Kenley tiene la razón. Por eso yo le digo, chicas, trabajen. Ahorren ustedes, y así nadie le puede decir que no a usted de hacerse su cuerpo. Y si ustedes quieren dejar a ese hombre porque ya se sienten mejor, porque ese hombre no le conviene, pues déjenlo porque están en todo su derecho. Está bien, pero estamos. A lo que la India dijo fue cuando el hombre, y yo me referí, cuando el hombre la hace a ella y ella Ajá. se le, le empanta la mula. Pero Son yo, cosas por diferentes. Por eso le digo, no, por eso le digo, por eso aclaré. Trabajen ustedes para que sean ustedes las que se hagan y no se lo pidan al hombre para que el hombre no se llene la boca Uuuh. de que la hice Uuuh. y me dejó. Chiguesazo. <ríe> <ríe> Señores, eso es difícil. India, quiero hacerte esa pregunta, ay, mami. Ay, ay, tú ay, has tenido una situación um, no sé, en la cual tú te hayas visto involucrada en una situación así, que te, te tengan sin tú darte cuenta, como segunda. Como segunda, tercera, no sé cuál era la lista. Pero sí. Claro que sí. Yo no sé qué número yo estaba en la lista. Sí, me decía princesa, me decía princesa hasta que había el teléfono y éramos el Disney. El, sí. Disney, el, carrito, el Disney estábamos allí. Claro que sí, mi amor. Ahí pero, estaba, ahí estaba poca estaba... Yo no sabía cuál yo era. Bien difícil. Claro. Wow. eso es cierto. Claro, a mí también, me... señores, a mí también me ha tocado, todas las mujeres, por más que usted sea, usted... Oh, toda la mujer que usted hoy en día ve parada de frente que se defiende, que habla, que trabaja, ha pasado por un proceso. Eso Estamos no fue que salió. Claro, no. <risa> <risa> eso no fue que salió, digo claro, que yo salí de mi casa sabiéndolo todo, ¿no? Mi amor, no. estas mujeres hemos llorado, hemos de todo, ah, pero hemos claro. aprendido. Así que no, con nosotras no. Y tú, Misael, cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué número? ¿En qué número te han tenido a ti? No, que yo sepa, ¿no? <laughs> eh, no. A sinceridad, no, que yo sepa, ¿no? O sea, ¿nunca te ha tocado tú descubrir? No. Siempre he sido el number one. Y potente. Ah, eres... ah, Nunca te ha pegado el cuerno. Te pegaba el cuerno entonces, ¿verdad? Oye, no te pero haga... Es ¿Qué pegaba el cuerno? No, ah. no te <laughs> haga el protagonista. No te haga el protagonista. Y la verdad, ¿De que ¿cómo fue? Que ¿Qué pegado? tanto dolió? Pero no. te estoy diciendo... Él no es de la lista es sé. que pegaba el cuerno. ah. Ah, ah. No, 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 Bote, bote, no relajo. No, <laughs> no, pero sí, sí, sí llega a pasar. Hipotéticamente vamos a pensar uh -huh. que estás eh, soltero, que no sé tu situación, y llega la oportunidad de estar con alguien, pero que esa persona ya está en una relación, Pero te encanta, te fascina, y tienes esa oportunidad, ¿te la darías o dejarías pasar? Sí, yo me la daría. ¡Ah! Pero... No de no, no, ¿sí? no con la convicción de, que, de que, oh, que ya va a ser mi pareja esa persona. ¿Y si amiga? te enamoras? Bude. Uy, te pones la regla número uno que te dijo ahorita, ajá, no, sí, sea, pero las reglas se ¡Ah! hicieron para romperlas. Las reglas no. se hicieron para romperla. Recuérdate, vuelvo y te repito, mm. somos seres humanos, no somos máquinas. Uh -huh. Nosotros llega un punto, llegan detalles y Pero cosas. Que ella, ella dijo, ella dijo, caso hipotético. Uh -huh. Pero el caso en lo real. Pero el en mi hipótesis yo lo veo así. Ah, está bien. A por <laughs> un trabajo de la universidad que tú estás entregando. Oh, <laughs> bueno, Kenji, él se curó en salud. ¿eh? <risa> <risa> él saltó y dijo lo que había. Eh, señores, eh, 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 esto, es un, esto es un tema bien delicado, lo cual sí. a veces uno lo, lo toma como que la ligera y dice, ay, ¿qué? porque en verdad hay situaciones y situaciones que suceden y tú dices, cónchale, pero wow. Terminé siendo la, la, la segunda opción sin darme cuenta. O pasó un momento y ese momento, Marielis dijo en, un, en uno de los podcasts que yo la quería matar, pero también la amé, porque dijo algo que sí, que le di mucha mente, y es que ella está diciendo que hay personas que son aficionadas del momento enamorado, que no es que son cuerneras, sino que ese, ese, ese momentito le encanta en el enamoramiento, los cinco teo, meses. Sí. Exactamente. Entonces, tienen una persona, duran esos cinco meses, te sortean. Porque ya pasó mi momento y tengo otra. Y ella estaba comentando eso y lo, lo justificó a la perfección. Sí. Me encantó como ella lo. Y en ese momento lo maquillé. No, cuerno. Fue una persona que tiene, <laughs> tiene esa situación. Entonces, Kenny, sí. mi pregunta Yo, es para ti. Dime. Yo te quiero, sí, te, te, te quiero decir Dale, eso. Dale, pregunta. Tira fuego. Pero tírame fuego. No, no me venga a No, pero, pero, pero voy, pero voy para él. allá. ¿Cómo, ¿Cómo tú te identificas? Tú eres. Eh, el resentido que recibe los cuernos o el pega cuerno. Ay. Ay, 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 <laughs> tírame el fuerte, ay, no está fuerte. Tú querías. <risa> <risa> Pero, tírame mira, el entero. Mira, yo te hablé con estadística no y te dije que es que el hombre no se ha descubierto el porqué, ¿Verdad? No se ha descubierto simplemente el por qué. Lo hacen y ya. El hombre que me diga a mí que nunca lo ha hecho, mire... Sí, los Levántelo pie, que la está pisando la lengua. Ay. ¿Verdad? Entonces, es algo natural el hombre. En algún punto de tu vida tú lo has hecho, aunque sea una sola vez. Claro. Otros lo han hecho muchas veces. Uh -huh. ¿Verdad? Claro. Pero también hay una parte importante en esto, en este tema. Estamos hablando de, 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 de quién es la segunda opción. Uh -huh. Pero vamos a hablar del afectado. Claro. También. Cuántas mujeres principalmente sufren muchos, sufren muchísimo al punto de, 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 de hacer show en la calle, de, in, de intentar contra su vida, de sufrir por depresión, muchas mujeres embarazadas que pasan por una situación X, ¿me entiendes? Entonces, también hay una parte muy afectada, no, una parte no, la parte afectada, porque realmente, y las dos partes son afectadas, porque a veces el que el, el segundo plato queda muy afectado también. Uh -huh. Ahora bien, hablando hablando de ese ese pedacito antes que, que digas uh -huh. eh, la parte de la parte afectada del segundo plato, yo quiero que entiendan a las mujeres ahora serio, entiendan que nunca van, eh, el hombre nunca va a dejar a su mujer de la casa, no le crean el cuento, uh -huh. señores porque ese es el mismo cuento de todo diciendo de que no que eh, mi mujer no duermo con ella en la cama es por los niños eh, no eh, no nos amamos ya. El hombre nunca va a cambiar. El hombre por más tanto tiempo que esté contigo y dice que la va a dejar, no la va a dejar. Y si uh -huh. sigue con ella en su casa y todavía es, es, es tres o cuatro meses y todavía está contigo, de que no la va a dejar. Uh -huh. Cambia. Es que la verdad... Que Pero es... se han dado caso. Se han dado caso que sí, que la se verte. va. Se eh, han dado mucho caso que, que pues, se han ver, ido ver, lo, los ver, hombres. A ver. A ver el, mundo para, ser, el mundo para ser mundo tiene que haber de todo de todo, de todo. Eh, claro pero, hasta un traguito pero, hasta un traguito ah, salud, sí, salud, salud. Bueno, salud, salud. pero lo que la india A dice en esta, <laughs> en, oye lo que la india dice en esta ocasión tiene <laughs> absolutamente toda la razón porque como tú estás hablando de estadística y yo lo hago mucho dice exactamente la estadística que el Vamos a decir, casi un 60% de los hombres que tienen a su mujer no la dejan. No. Y ahí aprovecho para darle un consejo, no solamente a las mujeres, pero al quien les sirva, ahí les va. Si usted está con alguien que tiene un compromiso, usted simplemente está perdiendo su tiempo. Hay muchas razones por las que puede estarse económica, pero la peor razón por la que usted pueda estar es por un apego emocional. Porque si usted se apegó de alguien que ya tiene un compromiso, hijos, hogar y todo lo demás, usted no tiene nada más que hacer ahí que perder su tiempo. Y lo más grande es despertarse un día y ver que el mejor tiempo y los mejores años se le pasaron detrás de alguien que no la valoró, que solo la utilizó o lo utilizó, porque también pasa con los hombres. Sí. Claro. Y usted que hizo sus maravillosos años, que el tiempo no se compra, el tiempo es lo más valioso que tenemos, pues usted ya lo desperdició. Sí, las mujeres también, los hombres, tenemos una edad eh, límite más las mujeres, así que piénselo dos veces antes de seguir. Ya tú sabes. <laughs> piénsalo piénsalo pero hazlo como queda no hay para nada oye <laughs> <No>. ahora <laughs> oye la vida una sola la vida una sola si usted no. haga lo que usted sabe bien porque vas a terminar solo cuando estés viejo no hombre ay, trabaja ay, y tenga ay, cuarto ay, y cuando usted queda pelado y ahí te quedaste solo y pelado y sin hay ya. mucha gente sufriendo nosotros estamos tocando este tema vamos a decir que por encimita <laughs> y claro y claro, claro claro pero dime cuánta gente sufriendo de <laughs> verdad señores llorando <laughs> en una cama sufriendo que tienen claro, Alta afectada, sí, o sea, lo que claro. acabo de decir, la falta afectada. afectada. Sí. Marielis, pero es lo que yo te estoy diciendo, Kenji, y a todos ustedes les voy a expresar, a sinceridad, yo he sido un hombre que me han pegado mucho los cuernos. <laughs> y yo he llorado, yo he sufrido muchísimo, yo me he analizado y he pensado, coño, ¿qué está mal? ¿Qué estoy haciendo? Ah, pero has cambiado. Bastante. Eso es lo importante. No, 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 pero que independientemente de, o sea, yo te digo algo, cuando tú no eres el cuernudo, eres el aguanta cuerno. Entonces, Ay. Me entiendo, o sea, o tú eres el bueno o eres el malo. Uh -huh. tú no, ver, muy, muy raro que tú seas las dos cosas. O sea, dice la materia: tú no puedes, tu cuerpo no puede estar en dos lugares a la misma ah -huh. vez. Y si están, uh -huh. no, o sea, entonces, yo le quiero dar un consejo, señores, en verdad, a la persona que está, porque le lo dijo al principio: en ocasiones somos objeto de, de amor, de expresión, y nos convertimos en, la, en esa segunda persona, en el plato de segunda mesa. Se ve feo, pero así hay que llamarle. Eh, esa persona que hoy le está haciendo infiel a su pareja y en un momento determinado terminó con esa persona para entrar en una relación con usted, mañana será usted la engañada. Ay, Ay sí, pero más claro, claro que, que sí. eso no puede estar. Claro que sí. Eso sí es cierto. <laughs> ¿Por dónde empieza la infidelidad? Por la mente. Por la mm, mente. Depende, Mariali. Por, por, de, por, de, de, porque... por la mente. Por la <laughs> mente. Depende por Por la mí. mente que comienza. Yo siento que factores que pueden influenciar en la infidelidad de una uh -huh. persona... Es cuando ya tú llegas a acuerdos de comunicación con tu pareja y hay ah. cosas que no, no, se, no se. Concluyen. No se, no se concluyen. Uh -huh. ¿En qué sentido? A ver. Por ejemplo, si yo hablo con mi pareja de, de ciertas cosas eh, uh -huh. en específico y veo que a final <laughs> de cuenta esas cosas, por ejemplo, la, la gran mayoría de personas uh -huh. son infieles en términos sexuales porque hay ciertas cosas que quizás con su pareja no la pueden hacer. Ajá. Uh -huh. Pero para mí una relación tiene como. Es como una mesita que tiene como cuatro patitas uh -huh. Entonces, la parte sexual, por ejemplo, para mí es una de esas patitas uh -huh. Entonces, hay personas que, un ejemplo, ustedes de la mujer en ese caso, son como más reservaditas, como más cositas. Uh -huh. El hombre te dice, vamos a hacer esto, mami, tú dices que no lo voy a pensar. Espérate, no todas. Pero, no, no, <laughs> <laughs> en no. Entonces, cuando no, ya tu todas. pareja ya tiene un tiempo que uh -huh. quiere hacer ciertas cosas contigo, porque uh -huh. ya tú le complementas la, la demás parte de la relación, no sí. te quiere dejar y eso. Busca su indiecita por ahí, no a ti. <risa> <risa> pero busca su, su cosita por ahí, por eso mismo, quizás por la falta de comunicación y no llegar a un acuerdo. Sí, cuerda, sabía que lo, hace, hace poquito estaba yo eh, leyendo un poquito de cómo hay parejas que se quieren, se aman, pero uno de los dos no quiere estar sexualmente con el otro está cansado, no le, no, no le apetece, sí. o pasan uno, dos meses, tres semanas, cuatro, todo lo que pueda pasar, y la mujer o el hombre en este caso, y no es que no ame a su pareja, entonces ese tema es un tema muy profundo, que ojalá un día vamos a traer a alguien, a un sexólogo sí. eh, experto en la materia, que hable un poquito más de eso. Ese tema yo lo estaba tocando el otro día con, con alguien, con tu prima. Sí. <laughs> Cuando yo decía, por ejemplo, que la parte sexual mía, mía Ajá. personal de mi persona, no se ve afectada por ninguna situación sentimental. Ajá. Ejemplo, mi papá murió de un accidente hace como, mi abuelo, hace como 2019. diecinueve. Y durante ese proceso de nueve días yo hice mi cosita. Tú lo que crees has dicho Ajá. es que pase lo que pase, se come carne. Ajá. <laughs> pase lo que pase, se come carne. Semana Santa no sí. se come carne. Dios santo. Sí. 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 Sí, que se, se quedan pegados. Por <laughs> Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que las mujeres ustedes son como muy sentimentales, hormonas y todo eso. Ay, como sí. que todo lo piensan. Sí, sí, sí. No, sí, nosotras tenemos nuestros días. Sí, pero las mujeres para mí tienen un pequeño problema, así de chiquitico. El dolor de cabeza. cabeza. Así de chiquitico, así de chiquitico. Que las mujeres no son sinceras, no son sinceras en muchas cosas. ¿Como cuál? ¿Cómo cuál? Si usted está, tiene una relación con su pareja y, y su pareja le dice, vamos a inventar esta nueva posición, mm. y usted simplemente sí, y, y, y el, el hombre la tira para acá y la tira para allá y la tira para allá, y usted va y va allá y va allá y va allá. Si a usted le encanta cierta posición, Dígaselo a su macho. Claro. Mira, papi, me gusta. Porque, mira, yo escuché a la doctora Ana Simón. Todos uh -huh. ustedes saben. Sí, y quien no sí, la conoce, sí. la puede buscar en YouTube. Ana Simón, sexóloga. ella dice: muy dura, muy dura. Ella dice: Hay muchas parejas que piensan o que se ha venido diciendo a través del tiempo, ah, que una misma posición que es monótono. Mentira, si a usted le gusta como pareja esa posición, y esa posición es que a usted la aprende, a la mujer y tanto al hombre también, olvídese, hágala un millón de veces. Que no Real. importa, hágala. Es verdad. Olvídese eso de que no, porque ya tenemos, te pele, tenemos pero... un año. <risa> <risa> tenemos un año en esta posición. Vamos a cambiar para esta. Ok, Ajá. usted puede probar otras cosas sin dejar de hacer lo que realmente le resulta, lo que le gusta. Claro. ¿Me entiendes? Mm. Sí. No, sí, sí. La parte sexual es muy importante, incluso ahí es que uh, surge la conexión. Otra cosa que se ha hablado mucho eh, en los medios de, comun de comunicación y las redes sociales <laughs> fue que le, le, le llevo un ojo, cara. <laughs> Es la parte de ya no estar sexualmente con tantas personas. ¿Por qué? Porque hay un cruce de energías que ya los otros días más o menos toqué eso. Uh -huh. Y eso es como que todo lo negativo que tú tienes, si yo estoy contigo, pues yo lo arrastro y tú arrastras todo lo mío y, por, y ya tú te vienes sintiendo. Eso? Sí, y tú te vienes Mira, sintiendo poder de Dios. te vienes sintiendo muy muy cargado. Y es que tú estás arrastrando eh, todas esas vibras y esas cosas que esa persona. La parte sexual hace una conexión tan, tan fuerte que es muy delicado. Ahora hay un, un grupo de personas. Que yo me incluyo, que para estar sexualmente con alguien, pues es algo muy delicado. O sea, uh -huh. si no es tu pareja que tú decidiste, y, y se está pensando, y, y no el hombre, yo sé, bien, ahí va bien. Kelly y con no, su no, eso Ay, es, es del, ah, eso después que es que después del COVID, que la gente viene y que, que la vibra, no, no, ah, después de Walter Mercado, <laughs> que, que la vibra, que la vaina, <laughs> y que tanta vibra tanta vibra. Gozese su bueno, vaina, no, no, es Goces a tina. Vaina, tina, no, es, no, no su vaina, mi gente. Pero traten, lo que yo recomiendo es lo que yo recomiendo es que si usted va a hacer su vainita por ahí, hágalo bien. Si lo va a hacer por ahí, hágalo lejos. Y no deje evidencia. Eh, ¿Por qué? Porque, como dejemos, ¿verdad? O sea, es que eso no se va a acabar. Yo no te puedo decir, yo no puedo venir aquí a la cámara y ser hipócrita y decir, no lo hagan, porque es que no lo, por más que yo lo diga, eso no se va a acabar. Pero eso no lo van a seguir haciendo. Por... Pero ¿tienes? hágalo ¿tienes? bien, pa, porque hay muchas personas afectadas. Porque eso, eso es lo que yo le decía a mi, a mi mamá. Yo, yo toqué ese tema con mami el otro día. Y ella me dijo, pero mijo, ¿cómo tú dices una cosa así? Que yo le dije que, que me hubiese gustado, quizás en un momento, quizás como involucrar a otra persona en mi relación. Ajá. Entonces ella me dice, mijo, pero por qué tú dices. Una ¿Y cosa tú le así? dices eso a tu mamá? Sí. ¡Oh! Pero, <laughs> y eso es bueno, sí. eso es bueno. Sí. O se <laughs> ha abierto con mami, sus padre. Mami está en un punto de su vida que ya para allá tú. Le es, vale No, no le para nada. La persona esto es normal. <laughs> pues. Entonces ella, ella me dijo como que no se vea bien. Y yo le dije, ok, mi, su, su pareja, que era la persona que me, que me crió, uh -huh. tenía, llegó a tener como 18 hijos en ah. lugares diferentes. Y yo okay. le dije, ¿por qué tú seguías dando con esa persona uh -huh. cuando tú sabías lo que él hacía? Porque no llegaron a un acuerdo. Uh -huh. Tú sabes, como que a la persona se le hace más fácil aceptar situaciones... De afuera hacia adentro que hablar, sentarnos aquí. Pero en el tiempo de antes. No en el tiempo de ahora también. <laughs> Algunas, sí. pero ya casi ya, la gente no, no está en no, esa. No, ya casi. No, no. Sí. personas decir: Yo prefiero que mi pareja me haga infiel ahí, que yo no lo sé pero. Pero a ver todo tiene que ver con un grado de educación. Recuerda, mientras más educado tú eres, menos cosa tú soportas. Mira, hoy camino hacia acá de una amiga que obviamente no voy a decir. Si me ves, sabes que no voy a decir tu nombre. Eh, una familia muy linda que los adoraba, eh, la verdad. Ella contándome sus penas de. ¡Wow! Ella le dio todo, hasta tuvieron un bebé y todo lo demás hace poco. Y nada, ella se dio cuenta que él era ojo caliente y todo por internet, o sea, por Instagram, que enviándole fuego a toda, que, que, que linda, que los comentarios, que los likes. Entonces, eh, eso, señores, si ustedes tienen alguien que vale la pena, la verdad que aunque usted esté caliente todo lo demás, lo que sea, valore. Valore porque una persona buena de verdad no se encuentra todos los días, ya que hoy hay tantas opciones que la gente no quiere tener responsabilidad, de que la gente no quiere tomar nada en serio por todo lo que conlleva. Porque dígame usted, ¿qué va usted a hacer comprando este vaso si yo aquí le pongo 10 de gratis? Le digo, ay, yo voy a pagar por ese, quizás este está mejor, y lo agarra. Entonces, ese vaso tiene valor, ¿por qué? Porque tiene cosas que. Quizás ese está esto, vacío. Estos no, no <risa> tienen. <risa> Entonces, si usted tiene una persona buena, valores, porque el día que usted, por andar de caliente, pierde a esa persona que sí valía la pena, se va a arrepentir y créame que le va a ser tan difícil encontrar a alguien que valga la pena porque ya casi no lo hay. Están escasos. Para cerrar, Johan. No, eso de Marielle me, 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 me dio en el alma, en verdad. Y miren que yo no soy negro señor. Pues, pues entonces, dile, si te dio en el alma, dile que se suscriban ahí. Sí, señores, suscríbanse, por favor, activen la campanita, que estamos fuerte, picante, en verdad. Los esperamos que nos sigan, señores. Entonces, ¿te dio en el alma? Sí, en verdad me dio, me dio en el, en el alma eso de Marielle. No, porque tú sabes que a mí no me ha sucedido, en verdad, pero hay situaciones en las cuales tú cometes un error con alguien que en verdad no lo merecía, que ha entregado y que ha dado todo por ti. Tú dices, entonces ahí es donde dónde viene, situación hasta de suicidio que la gente claro. dice, que la gente dice, ¿y ¿por qué lo hizo? Claro, porque cuando usted lo tiene todo y lo pierde todo por una, o sea, cosa pues que está tú dices, caliente. Uh -huh. Exactamente. O caliente. Es algo un poquito chocante, <laughs> es un poquito chocante, duele y es difícil de superar. Muy India, difícil. ¿Qué tú tienes que decir para? A, a la que están aguantando sus cuernos y a la que están siendo segunda opción. Bueno, para la segunda opción, yo les puedo decir, si, si aceptan ser la segunda opción, tienen que aceptarlo, mira, con la frente en alto, no les, no le exija mucho al hombre más que dinero, lo que puedo decir, <laughs> <laughs> casi nada, ¿Eh? sí, casi bien. nada, no le exija dejar a la mujer, exija el dinero y ya. Y déjese su vacación y su cuerpo. Y ¡Ah! de la de lo que están aguantando... Dejen... dejen a ese hombre. Si, si le cogiste uno en su teléfono... Déjenlo. Que ese hombre no va a cambiar. Ya. Tú sabes... ¡Ay! Tú sabes que, que... Para yo terminar... Y pasarte la palabra, Misael. Tú sabes que ella dio un punto buenísimo ahí. Que... Las mujeres que son en segunda opción... A veces... ¿No? Quizás no todo el tiempo... quizá dependiendo cómo sea esa relación... Exigen más de la cuenta, realmente, sí. Exigen Sí. Es cierto, sí exigen tiempo. Es Aparte verdad. de dinero, exigen tiempo. Por eso dije sí, pero el dinero sí. es suficiente. Sí, exigen tiempo. Exigen que. que, que... No. A veces, si tú estás pasando hasta tiempo con, sus, con tus hijos, quizás también te, te. Ah, pero ven, pásatela conmigo. Y, y muchas cosas, ¿tú me entiendes? Que no deberían. Como dice la India, pida dinero y ya y sueltas en banda. Claro, señora, el dinero es suficiente. ¿Para que quieren tiempo? Misael, para terminar, claro. que. Y lo pensó. Ay, 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 ay. <laughs> a, 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 a la persona que la acepta persona ser, la persona. ser la segunda opción. Exacto. Ah, no, si lo acepta está bien. Bueno, que lo sufre también. No, no, yo soy de la persona que piensa que siempre y cuando tú quieras aceptar o ser eso está bien. Ahora bien, si te tocó y tú lo aceptaste, pero como que no lo aceptaste, ahí es que yo no 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 estoy. Ahí que viene el problema. Ay, ahí hay que viene el problema. Que ver el problema. Como que tú ay, lo sabes, te hace como la loca, ajá. lo sufre. Te quedas con tu marido, tú sabes ah. que tiene otra, uh -huh. y siga como ese ritmo de vida. Nada, mi gente, ya te no, saben. No nos vamos ¿Eh? sin antes decir. El día de hoy, Joel no pudo estar oh, con sí. nosotros porque está indispuesto, pero ya para el próximo esperamos tenerlo aquí, señora. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Joel. Sí. Te extrañamos, sí. ¿Sí? Tómate una don, Joel. <laughs> eh, mi gente, nada, <laughs> ya te saben, esto fue Otro esto fue Flow, fue el, el podcast. podcast.